Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo diferente. Es la primera vez que voy a hacer un vídeo así, así que espero que os guste mucho. Vamos a hacer un día entero comiendo de un supermercado, en este caso Aldi. He escogido este supermercado por variar un poco y no hacer Mercadona, que es un poco más típico, pero si os gusta, pues seguiré haciéndolo con más supermercados. He ido a Aldi, porque quería ir a Lidl, pero he ido a Aldi porque puedo ir andando porque lo tengo más cerca de casa. La cosa está en que creo que he empezado el reto un poco complicado porque me ha costado bastante encontrar cosas sin gluten. Debo decir que mi Aldi es bastante chiquitito, así que no sé si en todos los Aldis hay lo mismo. Aviso, por si vosotras vuestro Aldi, que tenéis muchas opciones, que no me vayáis a decir, ostras, pero si hay un montón de cosas, ¿cómo es que no has encontrado nada? En el mío hay muy pocas cosas. La cosa, el reto de, en realidad empieza mañana, lo que pasa que el desayuno lo voy a dejar haciéndose por la noche, por así decirlo, para mañana por la mañana pues tenerlo ya listo. Así que pues os voy a enseñar el pequeño paso de preparación del desayuno. He comprado copos de avena, me he comprado también un yogur, así que lo único que voy a hacer realmente hoy va a ser poner a hidratar los copos de avena y mañana por la mañana ya acabaré de preparar el desayuno. Que realmente este paso, todo esto que estoy haciendo ahora me lo podría omitir y mañana por la mañana deciros, ayer por la noche puse a remojar esto, pues ahora que lo estoy pensando también. Pero bueno, ya que he soltado todo este chapote, lo vamos a hacer así. Voy a poner esto a hidratar con un poquito de bebida de almendras, que por ejemplo, pues no he comprado bebida de almendras por dos cosas. Una, porque ya tengo en casa, y dos, porque una vez probé la bebida de almendras sin azúcar del Aldi y me pareció malísima. O sea, la tiré, no me la pude beber. No sé si habrá cambiado, esto os hablo de hace bastante tiempo, pero a mí no me gustó nada de nada. Así que, pues obviamente, ¿para qué me voy a gastar el dinero en algo que sé que no me gusta? Así que nada, dejo hidratando esto y ahora sí que sí, mañana nos vemos. Buenos días por la mañana con estos pelos. Ayer por la noche, ya os, más o, bueno, por la tarde de noche, ya más o menos os expliqué de qué iba el vídeo de hoy. Vamos a estar un día entero comiendo y cosas del Aldi sin gluten, así que vamos con el desayuno. Por la noche puse a hidratar avena, unas 4 cucharadas o así, con un poquito de bebida de almendras, que ya os expliqué el motivo de por qué esta bebida de almendras. Y entonces, para acompañar el desayuno, lo que compré fue este skyr, que yo normalmente en mi casa, pues cuando me hago avena, uso yogur normal. Y, por ejemplo, le pongo proteína en polvo y así aprovecho y le doy algo de sabor. Pero bueno, como esto sería como usar muchos productos que no son del Aldi, sino que son de mi casa, pues lo cambié. Y para que sea un desayuno totalmente completo, ¿vale? La intención también de este vídeo es no comprar cualquier cosa, sino comprar, pues, entre que sea sin gluten, que sea medianamente saludable, obviamente, pues, con nuestros caprichos o con nuestra cosa un poco menos tal, pero ya sabéis cómo intento yo comer, vaya, intento comer bien, pero con mis cosas que siempre me apetecen. Así que, bueno, que para que sea un desayuno completo, tenemos los hidratos por aquí y la proteína por aquí. No sé si todo el yogur va a ser mucho, pero bueno. Entonces, para darle un poco de sabor a esto, le pondré canela. Vamos a usar frutos arándanos, que lo que voy a hacer va a ser ponerlos en un tarrito, a ver si me veis, y me lo voy a llevar al microondas. ¿Que podría haber comprado los arándanos naturales? Sí. ¿Que están muy caros? También. Así que como tenía congelados y me quedan nada, los quiero gastar ya, pues esto. Y voy a usar también un trocito de plátano. Así que nada, vamos a llevarnos esto al microondas. Voy a ir añadiendo el skyr aquí dentro para mezclarlo todo. Ahora mismo voy a añadir la mitad. Vaya a ser que me pase muchísimo, ¿sabes? Lo mezclo aquí y luego ya. ¿Podría haber cogido una cuchara más pequeña? Pregunto. Madre mía. No sé si a lo mejor si le pongo más yogur va a ser demasiado. Bueno, hemos venido a jugar. Vamos a ponérselo todo. Porque total, si dejo el yogur, tampoco tengo luego con qué comérmelo. En plan, durante el día o algo. Así que nada, tú para adentro. Voy a añadirle canela. A ver, obviamente la canela es de mi casa. Pero mezclamos.
Debo decir que ha estado bastante complicado escoger en general todo, porque en el Aldi, por ejemplo, tienen muy buenos embutidos. Un segundo. Eso, que tienen muy buenos embutidos en el Aldi, pero por ejemplo no tenía un buen pan para acompañar el desayuno. Añadimos, madre de Dios, tengo desayuno aquí para 3 días. Toda nuestra avena. Qué rico, hace un montón que no desayuno esto. Bien, pues ya tenemos por aquí el desayuno. Le he puesto los arándanos que he puesto al microondas, un poquito de plátano, y yo a esto le tengo que añadir sí o sí alguna crema de fruto seco o algo. Le voy a añadir esta, que es la de avellanas, porque como es bastante potente, debo decir que en el Aldi tienen cremas suyas de su marca, pero no compré porque tengo un montón en casa. Aquí nuestro desayunito ya completo. Me he hecho un café, obviamente. Así que vamos a probarlo. Lo siento por siempre ponerse en el mismo plano, pero bueno. Uy. Como lleva bastante liquidito de los arándanos, voy a coger un arándano, un plátano, crema y de todo. Está bueno, encima hacía un montón de tiempo que no comía. Pero, claro, la avena al final no tiene gusto a nada. Como bien os he dicho, yo normalmente añado proteína en polvo, porque así le aporta sabor a algo. Y así pues está un poquito sosito. Tiene el sabor del arándano y eso. Pero bueno, está bueno. Voy a desayunar tranquilamente. Y nos vamos a dar la comida. Hora de la comida y estoy helada, tengo un frío, madre mía. Bueno, ha sido bastante, bastante difícil encontrar opciones divertidas para hacer este reto, en el sentido de, pues, no sé, encontrar una pasta de estas frescas o algunos ñoquis o, no sé, algún producto que sea como preparado, en el sentido de, pues, no voy a coger un paquete de pasta que solo tengo que cocerla, ¿sabes? Porque al final, qué de novedoso, qué de especial tiene eso. Lo mismo como con un segundo, no voy a coger una bandeja de pollo, porque ya sé que una bandeja de pollo la encuentro en cualquier supermercado. Entonces, por esa parte me ha sido bastante difícil encontrar algo de primero, por así decirlo. Bueno, tan difícil que no he comprado nada, vaya. Porque no habían opciones. Así que lo que cogí fue este pollo asado, que se supone que encima es un 97,5% de carne, así que está súper bien. Y se supone que lo metes un minuto al microondas y ya lo tienes listo. Yo lo que voy a hacer, bueno, también lo pude saltear en la sartén, creo. Sí, calentar en una sartén durante un minuto por cada lado. Voy a hacer esto. Lo que pasa que, bueno, ya que es un poco así como soso, ¿no? Que le falta algo y que encima tampoco tengo ningún primero, pues vamos a hacerle un sofrito de cebolla, pimiento rojo y calabacín. Lo voy a triturar con un poquito de leche de almendras de esta, que es como más densa que la bebida que se le echa al café. Y le voy a hacer una salsita, lo trituraré todo. Y al menos, pues por darle un poco de gracia al asunto. Sé que el reto es hacerlo, por así decirlo, con las cosas de del Aldi, pero bueno, no nos gusta comer aburrido, así que hacemos un poquito de trampas añadiendo algún que otro ingrediente de fuera. Mira, tengo por aquí todas las verduritas, vamos a saltearlas y cuando esté listo lo trituramos. Mirar, tengo esto por aquí, que lo que he hecho ha sido, mientras estaba haciendo, le he puesto un poquito de la leche, lo que pasa que creo que le voy a añadir más. Y tengo por aquí el pollo, que ya lo he cortado, y debo decir que he probado un trozo y está increíblemente bueno.
Me encanta porque os estaba grabando y menos mal que me he dado cuenta de que no os estaba grabando. Digo que ya tengo la salsa por aquí, que ha quedado súper buena. Le he puesto un poquito de especias, le he puesto cúrcuma, un pelín de nada de curry y pimentón. ¿Por qué? No lo sé. Y que voy a añadir esto a la sartén, lo dejo un minutito que burbuje y le añado la carne. Y lo dejo otro un par de minutos más, que también se integren todos los sabores y lo tenemos. Bueno, vamos a tener un pequeño problema y creo que el problema va a ser que no me van a caber todos los trozos. Pero bueno, los pondremos uno encima de otros. Y otro problema es que la carne se me está como rompiendo, en plan, se está como desmenuzando. Pero bueno, no pasa nada, que todos los problemas sean estos. Ha volado un trozo. Por favor, el pintón que tiene esto, voy a servirlo y lo probamos. Vale, pues ha llegado el momento de probarlo. Si el pollo solo ya estaba bueno y la salsa la he probado y está buena, pues esto va a estar increíble. ¿Sabéis lo que me falta, no? 3 kilos de pan para mojar todo esto. Lo que pasa es que tengo por ahí, creo, pan de molde de este de Mercadona, así que a lo mejor recurrimos a él. Buenísimo. Está buenísimo. El pollo está súper jugoso, en plan, no está nada seco. Y la salsa. La combinación de especias me ha quedado genial. Voy a coger pan para mojar esto porque lo merece la ocasión. Bueno, unas cuantas horas más tarde, me hace gracia porque siempre os hablo como desde la misma perspectiva, en plan, en el mismo plano. Pero bueno, después de comer me ha llamado justo mi hermana, que estábamos sentados en la mesa, y me ha llamado y ya no me ha dado tiempo de enseñaros nada porque he estado casi una hora hablando con ella. Total, que no había comprado nada de postre en el Aldi, porque la verdad es que no había nada de postre, que no fuera fruta, que yo pudiera, porque no encontré galletas sin gluten, solo encontré unos tipo unos bizcochitos así grandes, que eso sí que ponía que era sin gluten, pero la verdad que comerme eso de postre, pues la verdad que no. Así que bueno, me he tomado, que es que encima me ha hecho gracia porque pensaba que la llamada iba a durar como 10 minutos y he dicho, bueno, me guardo aquí lo que me he tomado de postre para enseñarlo. Y son las 6 y 10 de la tarde. Bueno, os voy a enseñar lo que ha sido mi postre, que ha sido un café, o sea, aquí está la prueba, la taza, y esto, que no es, obviamente, nada del Aldi, pero es un vicio, os lo voy a enseñar de cerca. Es esta maldita maravilla, son frutos secos, como podéis apreciar, pues esto es una nuez, esto es plátano, y un montón de nueces, almendras, avellanas, cacahuetes, anacardos, de todo, pero bañado en chocolate. Una bomba, vaya. Así que nada, pues este ha sido mi postre, que esto es un peligro porque te pone, coges una bola de estas y ya no paras. No cogí nada de merienda porque entre que como tarde y ceno pronto, pues no suelo merendar, me suelo comer un puñado de frutos secos o algo, y ya os digo, no encontré nada de merienda, así que nada, esto sé como un... aparezco por aquí, pero nos vemos en la cena. Me acabo de poner roja en un momento porque le he pedido a mi novio que se vaya de aquí porque me daba vergüenza grabar y va y entra mi madre. Aunque no me lo grabamos, pero no sé para qué, a mí me ha dado vergüenza. Bueno, le estoy haciendo patatas y boniato fritos. Y yo sigo con el reto. Así que compré esta crema de brócoli y kale. Me da muy mala pinta, la verdad. Pero bueno, es que la otra sí no era de calabacín. Y de calabacín, pues es muy típica, ¿qué quieres que te diga? Así que nada, pues la cena va a ser esto. Y aparte, iba a hacer una tortilla francesa rellena de este queso brie con trufa, que cuando lo vea, seguro que se lo va a querer comer. Pero no me voy a hacer tortilla, voy a hacer un poquito de trampas, ¿vale? Ha sobrado lomo, así que me voy a comer lomo y me voy a comer esto con tostaditas. Así que voy a calentar un pelín esto y voy a preparar una tostadita y lo probamos. O sea, comprar mi cena, que es un puré con queso, y bueno, menos mal que tengo el lomo,
y las pedazos de patatas y boniato, que se me ha quemado el boniato, que flipas, pero bueno. Y el pollo en salsa que he comido esta mañana y ha sobrado, se lo he guardado para él. Pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, vamos primero con esto, que debo decir que de ingredientes está súper bien, porque tiene agua, brócoli, col que, patata, puerro, cebolla, aceite de oliva virgen extra y sal. O sea, un producto de 10, así que solo falta que esté rico. No sé si hay más sabores, ya digo, había de calabacín y juraría que de nada más. Pero porque es que también cuando fui estaba prácticamente todo agotado. Así que bueno, vamos a probarlo. No está mal. No sabía. Creo que me sabe más a brócoli, aquí creo que no me sabe. Un segundo. Eso, que me sabe bastante a brócoli. Obviamente te tiene que gustar el brócoli y te tiene que gustar los purés, si no, mal vamos. Pero debo decir que no soy muy fan de los purés así, en plan de bote, por así decirlo, porque no me suelen gustar. Y me lo podría volver a tomar. Y ahora sí vamos a lo importante, y es probar este brie. No tengo otras tostaditas que no sean estas, porque como ya también os he dicho, en el Aldi no tenían, ¿cómo abro esto sin romper todo el queso? No tenían crackers ni nada sin gluten, así que pues nada. Bueno, voy a quitar el plástico y... Huele increíble, o sea, es brie y esto de aquí se supone que es como algo de trufa. Vamos a coger esto. Lo siento porque debéis estar escuchando a todos gritando y yo solo espero no tener que poner como audio encima porque no se escuche nada. Voy a ir con un trozo bien generoso. Ya que estamos, lo hacemos bien. Sí, me ha roto la tostada. Voy a probar este que creo que tiene como más trufa. Está bueno, pero me sabe muy poco a trufa. Un poco decepcionada, porque no siento que me sepa a trufa. Un toque muy ligero, pero no me sabe a trufa, trufa. El de el brie de trufa del Mercadona está el triple de bueno. Así que nada, pues me voy a cenar mi yogur, madre mía, mi puré con esto, me voy a comer un poquito de lomo. Y nos vemos con el postre. Hola, soy la Cine del Futuro y estoy ahora mismo editando el vídeo y quiero corregir una cosa de esto. Y es que creo que el queso me lo estaba comiendo como frío y no tenía como mucho gusto a trufa, pero obviamente como sobró, al día siguiente comí y he estado comiendo y todavía tengo, vaya. Y sí me sabe más a trufa. Entonces creo que la cosa es que estaba recién sacado de la nevera, estaba muy frío, no tenía tanto sabor, pero sí que se nota la trufa. Y el postre no podía ser otra cosa que un yogur, me he ido muy a la oscuridad, de estos de chocolate, que creo que esta marca nunca la he probado. Así que vamos a probar. Sí. Dame la luz esa de ahí abajo. La última. ¿Lo vemos así? No. Así es fea. ¿Por qué es fea? Lo veo amarilla. Tú sí que eres amarillo. Bueno, vamos a probarlo. ¿Has manchado pa? Sí, turradas aquellas. Nada, turradas. Está bueno. ¿Vuestras madres también se llevan a vuestros novios? Pregunto. Está bueno. Lo que es muy denso. O sea... Esto te lo comes en 5 días. ¿Qué estás manchando? Yo creo que me lo como en 2. Súper denso, ¿eh? ¿En 2 días? Bueno, yo si me propongo me menjo de una, ¿eh? En 2 días. El patit que tinc de mango, no es de marca, es un patit y me menjo de una sentada. ¿De qué esa marca? ¿No es? Esa marca es del Aldi, ¿eh? Ah, no, de la Mercadona. Pues nada. Y bueno, ya que estoy también, no hice un final, como visteis estaba bastante liada, estaba gente por medio de todo y realmente no me gusta grabar así, pero bueno, esa es la realidad. Espero que os guste el reto, no ha salido exactamente como quería, pero bueno, si os gusta, decírmelo, intentaré ir haciendo más y pues poco a poco también con el tiempo mejorando un poco. Así que nada, espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente.